Buen día, mis seguidores del canal de YouTube. Dios me los bendiga. Quiero invitarlo a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén informados de todo lo que nosotros subimos a nuestro canal de responsabilidad social. En el día de hoy quiero responder algunas preguntas que han hecho las personas que están suscritas en el canal, de forma tal que puedan tener una orientación mejor de lo que nosotros hacemos. Muchas personas nos han preguntado sobre unos módulos que hemos subido y que anunciamos una página que se llama www.guerreroenseña.com. Voy a hablar un poquito sobre la plataforma guerreroenseña.com. Guerreroenseña.com es una plataforma altamente profesional donde semana tras semana se unen excelentes profesionales en las diferentes áreas que ellos incursionan. Pero ¿cuál es la importancia de esta plataforma Guerrero Enseña? Esta plataforma Guerrero Enseña no es un simple curso que estamos acostumbrados a asistir. Con el tema del COVID-19, el mundo cambió y la tecnología ha jugado un papel altamente preponderante para beneficio de todas las partes. En la plataforma Guerrero Enseña es como que usted asistiera a un curso de los cuales estábamos acostumbrados a ir, donde usted iba a un seminario de 5 de la tarde a 9 de la noche. Pero la ventaja de este curso, de los talleres, de los diplomados, de los seminarios, porque hemos explayado la idea original que inició en este canal de responsabilidad. Nosotros vimos la necesidad de profesionales de la sed de conocimientos sobre diferentes áreas del haber humano. Entonces, en este curso, lo que nosotros hemos diseñado es lo que realmente el profesional necesita para el desenvolvimiento del campo de acción, ya sea contadores, abogados, desarrolladores de recursos humanos y todas las profesiones y los profesionales que nosotros le llamamos maestros que forman parte de esta plataforma. Si usted está interesado en algún curso para especializarse en las áreas que usted se mueva, lo invito a que entre a la plataforma guerreroenseña.com. Quiero felicitar a aquellas personas que nos ven en más de 27 países del mundo, donde nos felicitan día a día por el trabajo loable que estamos haciendo. Entonces, unas felicitaciones a todas aquellas personas que día a día nos escriben, saludándonos, felicitándonos y bendiciéndonos. Yo cada vez que una persona me bendice, yo digo amén. Amén significa así lo creo. Entonces, a esas personas de esos países hermosos, que no lo voy a mencionar para no cometer el error de omitir ninguno, Dios los bendiga, los prospere y los guarde en esta hora de la pandemia. Bien, iniciamos entonces con la primera consulta. La señora Loren Sánchez nos pregunta lo siguiente: mi hijo paga la pensión alimenticia y la mamá del niño no deja ver al niño, y estoy leyendo taxativamente como lo escribe ella, y dijo que no lo iba a dar, y ya el juzgado segundo de familia dio la sentencia del régimen de visita y fue la policía de niñez y le dijo a ellos también que no va a dar al niño. Por favor, dígame qué se debe hacer. Bueno, señora Loren Sánchez, yo como abogado de la especialidad de familia, le quiero decir lo siguiente. Su hijo debe presentarse, bueno, lo primero que debía haber hecho su hijo, o que todavía lo puede hacer, es preguntar por el nombre de la policía, de los policías, el nombre, el rango, el número de unidad, y presentar un escrito al juzgado segundo
de familia notificando la situación. Quiero explicar un poco más sobre esto. Si un juzgado de familia, un juzgado seccional de familia, le dio la guarda a la madre y la madre, tanto el papá como la mamá, se estableció, ojo, y lo estableció un juez sobre la reglamentación y visitas, mal puede la madre negarle al padre la visita estipulada por un juez. Eso es de estricto cumplimiento. Esto no es que si la mamá quiere, si la mamá no quiere, que si el padre no ha depositado la pensión alimenticia. No. La madre tiene que entregarle al menor a su padre. Y dirá la señora Loren, sí, licenciado, es que ya fuimos con la policía y la madre dijo que no lo va a hacer. ¿Qué hago? Bueno, como le decía anteriormente, usted tiene que ir al juzgado segundo de familia, presentar un escrito aduciendo lo siguiente. Honorable señor juez segundo seccional de familia, por medio de la presente, yo, Aníbal Guerrero, con cédula de identidad personal, tal, 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 me presento ante su despacho con la finalidad de lo siguiente, dos puntos. Primero, supongamos, todo esto es inventado. El día tal, del mes tal, del año tal, siendo las 8:35 de la mañana, me correspondía, aquí el que tiene que hacerlo es el padre, me correspondía la visita tal y como se estipuló en la sentencia número tal, de la fecha tal, del año tal, donde decía que los días sábado yo podía recoger al menor a las 9 de la mañana y entregarlo el domingo antes de las 8 de la noche. Segundo, que yo coordiné con la mamá, me apersono a la casa y resulta ser que cuando yo voy a donde la mamá y le digo que hay una sentencia y le enseño el documento de que me tiene que entregar el niño, la señora dice campantemente que no le da la gana de, ahí usted escribe lo que la madre dijo. Tercero, a raíz de la contestación de la madre, me apersono ante una estación de policía, solicito apoyo, le entrego, le enseño el documento de la sentencia del juez y nos apersonamos a la vivienda y la señora de igual forma le responde a la policía que no lo va a hacer, que simplemente no le da la gana y no lo va a hacer. Entonces, usted tiene que poner solicitud especial. Por todo lo antes expuesto, solicito, honorable señora juez, segunda seccional de familia, que declare desacato a la señora X de forma tal que se presente ante este estrado para que responda por qué la negatividad de entregarme a mi hijo toda vez que... Vamos a hacer una pausa aquí. El día de hoy que estoy grabando este video, en el mundo entero hay un problema de una pandemia llamada el COVID-19. Muchas madres, muchos padres han utilizado esta pandemia para el no pago de la pensión alimenticia y muchas madres utilizan esto también para no entregarle los hijos a sus padres, aduciendo que, por decir algo, donde vive el padre hay un alto índice de contagio y que la madre está preocupada porque el niño vaya a ser contagiado producto de que, por decirle algo, en la casa del padre la mamá tiene COVID, la hermana tiene COVID, viven muchas personas, pero señores, todo eso usted tiene que exponerlo delante de un juez. Usted no puede alegóricamente tomar una decisión arbitraria sin conversar, porque todo lo que yo he dicho pueda que sea cierto, pero usted tiene que conversarlo. Yo creo que como abogado de familia, ni las autoridades del MINSA, ni los adultos,
ni nadie le está importando lo que piensan los menores. Tenemos a los menores como unos animalitos encerrados en nuestras casas, en nuestros apartamentos, pero estamos descuidando que son seres humanos y que también necesitan que una autoridad le dé luz abierta a que los menores puedan ir a sus áreas sociales, puedan salir. Se había hecho un decreto del MINSA que los niños podían salir con sus adultos y todo eso se ha retrotraído. Entonces, hay que sentarse a ver el sentir de los menores. De esta forma, señora Lorenz, su hijo tiene que apersonarse para terminar al juzgado de familia con un escrito explicando detalladamente la situación y también el padre puede presentar como prueba que él no tiene el COVID-19 para que la madre posteriormente no alegue que no le entrega al niño porque el papá tiene COVID. Ahora, si el padre tiene COVID, mal podría una madre entregarle su hijo al padre porque el padre va a contagiar al niño, el niño va a contagiar a la madre y va a ser una cadena de contagio. Entonces, esa sería mi recomendación, señora Loren, que su hijo se presente ante el juzgado segundo de familia. Bien. Seguimos la segunda pregunta que me hacen. Aquí sí no voy a mencionar el nombre porque el caso es un poquito complicado, pero vamos a leer lo que la persona preguntó. Buen día, licenciado. Mi caso es que mi esposa le comprobé infidelidad. Y aparte de eso, se fue de la casa. Bien, ahora me está dejando tener... Ahora no me está dejando tener mucho contacto con mi hija menor de 5 años. Ahora la propia familia de ella me está comunicando que busque la manera de pelear a mis hijos. No sé cómo es ese proceso. Mi número de celular, por si me quiere explicar cómo debo hacerlo. Bueno, quiero explicarle al señor X, que no voy a mencionar su nombre, que a mí me escriben cantidad impresionante de personas diariamente, pero les soy sincero, si bien es cierto, este es un canal de responsabilidad social, yo tengo una oficina judicial, un despacho de abogados, donde atiendo muchos casos y se me es complicado constantemente estarles respondiendo. Prefiero utilizar este medio de responderle de una forma gratuita. Si la persona necesita una asesoría más directa, entonces tendría que venir a mi oficina y eso tiene un costo, ya que nosotros, como dije anteriormente, somos un despacho judicial que trabajamos. Pero el canal de responsabilidad social es un medio para orientar un poco mejor a las personas. A ver, la persona habla de mi esposa. Vamos a ver dos escenarios. Si es la esposa legalmente casada o si es la pareja sentimental. Es importante que nosotros entendamos la terminología. Esposa es la que usted fue ante un juzgado de familia, usted se casó, o la que usted fue ante un notario para que los casara. Si ese es el hecho, entonces, si usted le comprobó infidelidad, vamos a hilar un poco. A veces, tanto los hombres como las mujeres, y hablando ya aquí como personas adultas, porque vi una conversación donde la pareja le dijo a alguien por WhatsApp, me gustó cómo me hiciste el amor anoche. Entonces, nosotros salimos corriendo donde el juez y le decimos, señor juez, mire el mensaje, porque aquí tengo el teléfono, se lo arrebaté a mi pareja. Y aquí vengo y lea donde dice que mi esposa dice que anoche tuvo relaciones sexuales con alguien que no fui yo. Cuando nosotros vamos ante un juez, nosotros tenemos que tener claro cómo deben presentarse
las pruebas. Si hay alguien, como una vez me dijo un cliente, es licenciado, lo que pasa es que yo le tomé un video, yo le tomé una foto donde estaban en la cama y estaban teniendo relaciones sexuales. Hay que tener cuidado sobre la validez de la prueba, sobre la confidencialidad de la prueba y sobre la violación del domicilio, porque esta persona había tenido un problema con su pareja, ya él sentía que le estaba siendo infiel, entonces se metió a la casa, pero lo tenía prohibido. Esa prueba es una prueba ilícita, porque ya un juez de casa comunitaria le había prohibido acercarse a la vivienda. Entonces, lo que tiene que hacer esta persona, ir ante un juez, solicitar la guarda crianza de su menor, presentar posteriormente otro proceso, si la persona ya descubrió que la esposa es infiel, un proceso de divorcio con una causal de las que contempla el código de la familia. Pero en este caso, la madre no le puede negar al padre la visita de su hija, porque esta persona lo que está haciendo afectando psicológicamente a esa menor. Porque a esa edad los niños necesitan tanto del padre como de la madre. Esta persona debe aprovechar que la propia familia le ha comunicado a él que luche por su hija. Yo como abogado de familia, esto me da luces de que algo malo está pasando. Donde la propia familia se le voltea en contra de uno de sus propios miembros. Debe ser que la madre, ahora como está enamorada, lo que pasa es que muy respetuosamente yo quiero decirle a las personas que me escuchan, cuide su matrimonio. A veces un hombre o una mujer se va con la asistente, se va con la secretaria porque es más joven, porque le hace el amor más rico, porque inventa locuras, pero a veces son relaciones pasajeras, son relaciones momentáneas. Yo he visto hombres que han dejado su matrimonio de 15 años por irse con una muchachita joven y a los 3, 4 meses la muchachita deja al hombre porque lo que quería era quitarle su dinero. Igual hay mujeres que se van con un hombre porque dice que el hombre es joven, el hombre es hermoso, pero el hombre solamente la quiere, tanto el hombre como la mujer, solamente lo quieren para divertirse. Ya después que se aburre, se van. Entonces ustedes tiran por la borda cualquier cantidad de años de matrimonio, una hermosa familia, unos hermosos hijos. Y mi recomendación como hombre, como abogado de familia, piensen bien las cosas. Yo siento que en los casos de infidelidad hay que conversar. Lo que yo he visto es que el hombre trabaja mucho, la mujer trabaja mucho. Cuando el hombre llega a la casa está cansada, está cansado, la mujer está cansado, no tiene relaciones íntimas y entonces tanto el hombre como la mujer dice, si tú no me atiendes, yo buscaré quien me atiende. Hay un dicho que dice, el que tiene tienda, que la atienda, sino que la venda. Entonces, esta persona tiene dos problemas. Primero, el de infidelidad, si va a perdonar a su esposa, la esposa se fue de la casa. La esposa, entre comillas, se siente seguro que ese nuevo amor va a ser mejor que el hombre que tenía en su casa. Y entonces el tema, este señor X, de que no le deja ver la niña, usted tiene que ir a un juzgado seccional de familia o un juzgado de niñez y adolescencia y presentó un proceso que se llama guarda, crianza y reglamentación de visita. Y si la madre es una mala madre, usted pelee también la guarda crianza. De mi parte, quiero responder estos dos videos. Creo que voy a hacer otro video que lo voy a subir, ya que estuve bastante separado un poco de mi canal de YouTube. Quiero darle las gracias a los más de 3,400 suscritos que me siguen mes a mes en este canal. Entonces, de esta forma, respondiendo y orientando a esos suscritos, es mi agradecimiento hacia ustedes por esa fidelidad de mantenerse en este canal de responsabilidad social. Mi nombre es Aníbal Guerrero, contador público autorizado, abogado litigante, corredor de bienes raíces. Estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro. Mi número de WhatsApp es +507-6677-7191 para todas aquellas personas que están desesperados y que necesitan una ayuda más especializada.
Para terminar, se me viene a la mente algo muy importante que lo voy a decir en la próxima cápsula que voy a grabar después que termine esta. ¿Qué pasa con mis derechos si estuve con una pareja, murió de COVID-19 y no me casé? Hemos visto en estas últimas semanas de personas que se me han acercado y me dice: licenciado, no me casé, tenía 10 años con una pareja, ahora se murió mi pareja, que no estaba casada, y me han caído los hijos y me están amenazando. En la próxima cápsula estaremos viendo qué puede hacer esta persona. Dios me los bendiga.